Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a la parroquia, a la clínica del médico, ¿te acuerdas? Sí, sí. Cuando sí. Le llamaste la clínica. Buena, doctor. Últimamente estoy mucho de doctores. Hostia, tenemos que decir a la gente un poco, a poner en situación, que estás un poco drogado. Voy un poco a tope. Voy un poco de after. ¿Qué llevas en el cuerpo? Llevo tramadol, pero a tuti. Y hasta antes de ayer la morfina corría por mis venas. Hostia. Como la canción de los chichos. ¿La morfina qué se siente cuando estás en tu cuerpo? ¿Nunca has tomado morfina? Nunca, tío. Yo dos veces. El otro día es la puta polla, tío. Te relaja muchísimo, ¿no? Es como te viene como así como mucho calorcito de las piernas, te va subiendo y yo como uff. Y los problemas se disipan. Todo. Cualquier preocupación que tengas. Empieza a sonar Bob Marley en tu cabeza. Sí, ¿eh? Sí, sí. Súper relajado, tío. De hecho, estuve 7 horas en el hospital y no me di cuenta. Estuve 7 horas ahí tumbado y hago aquí como uff. Joder. Es como en un arco. Sí. O sea, llegué a casa súper simpático con mi mujer. Todo era amor. Todo bien. Hostia. Hasta que vi el puto Olimpia y ya. Uf. Olimpia, chicos, muy polémico que vamos a tocar hoy. Special Edition. Bueno, la morfina y todo eso es por una lumbalgia aguda que te ha dado, ¿no? Sí. Te ha pegado un buen viaje, ¿eh? Sí, que tengo dos hernias ahí. ¿Qué ejercicios te van mal? ¿Qué estás haciendo de burrico para que te pegue? Pues, tío, mira. Toda la gente se piensa, normalmente, esto es en serio, aunque no lo parezca, yo me hice daño con mi hijo. Mi hijo duerme en cama japonesa y entre la noche me levanté, me estaba llamando papá, me levanté, me agaché y dije, uy, parece que me ha dado un tironcito. Y a las 24 horas, a la siguiente mañana, no me podía mover literalmente. Pero muchas veces la gente no se da cuenta y las lesiones muchas veces no se provocan en el gimnasio, porque en el gimnasio tú vas a mover un peso, has calentado, a no sé qué. Pero igual es el asistente. ¿El qué? Que igual lo que haces en el gimnasio es lo que provoca que luego... No, porque de hecho no había hecho ni espalda, o sea, días antes. O sea, había hecho femoral un poquito, que yo no hago peso muerto, y había hecho pecho. O sea, para que es cierto que yo tengo lesiones en el lumbar. ¿Qué es una cama japonesa de esas? Una de estas que son... Como tatami, sí. Hostia, me mola eso, ¿Cómo así? Buah, se lo pones? Sí, eso es una mierda. ¿Sí? A ver, así suena como muy guay, pero entre la noche levántate ahí, estás en el suelo tirado. ¿Pero no es mejor para la espalda? Pues yo creo que no. Mm. Pues mira mi espalda. Yo muchas veces cuando he tenido somieres conflictivos, colchón al suelo y he dormido que te cagas, ¿eh? Bueno, pero... Un mal somier te destroza, ¿eh? Ya, yo es que no tengo somier, yo tengo canapé. Canapé mucho mejor que somier, para mi gusto. Yo tengo canapé y ahora esta semana me compré un colchón muy bueno. Invertir en un buen colchón. Hombre. Pasamos un 33% de nuestra vida en un colchón y la gente ratea. Sí. Así que hay que gastar ahí. Yo compro. Aparte, ¿sabes qué pasa? Que me pasa a mí en los colchones. Esto no se cuenta. Esta mierda no se cuentan. Pero ¿qué pasa? Que cuando tomas anabólico, tu colchón es como el santo sudario de Cristo. Buah, sudas un montón, ¿no? Sí. Yo cambio de colchón bastante a menudo, dos años o así cambio de colchón. En verano tú vives con un aire acondicionado pegado. Pero si yo he dormido con la ventana abierta. ¿Hoy? Hoy. Bueno, ahora sin calefacción, ¿no? Sí, la mitad así, ¿no? Si Marta, que directamente ni va a nuestra habitación, claro, Marta me odia. El problema es el cambio con el resto de personas. Sí, sí, sí. Claro, la gente tiene frío y tú necesitas la ventana abierta. Sí, no, pero yo soy caluroso, porque ahora estoy sin mandanguita y aún así soy caluroso. Sí. Duermo encima de la cama y voy con la ventana abierta. Maravilloso. Sí. ¿Comenzamos o qué? Vamos allá. Chicos, vamos a empezar con las categorías femeninas, las vamos a tocar un poco por encima. No es ningún tipo de discriminación. Simplemente... Igual eso de tocar por encima a las féminas... Pero es que simplemente... Es un poquito raro, ¿no? Sí, suena mal. Simplemente tengo un 10% de hijitas frente a un 90% de hombres. O sea, esto es un campo de nabos maravilloso. Bueno, pues nada. O sea, por lo visto, mi belleza no debe atraer a la... Bueno, si también los chavales estarán contentos de que hablemos de pibitas. Venga, comenzamos. Mr. Olimpia 2023, un Mr. Olimpia muy polémico. Nuevo Mr. Olimpia. Nuevos. Bueno, nuevos, pero bueno. Mr. Olimpia, para mí, siempre lo digo, cumbre. Para mí Mr. Olimpia es donde dan el sando. Y es el Open. Los demás para mí son Olimpias, pero de segunda. Con asterisco, ¿no? Sí, exacto. Categoría Bikini Fitness. Sí. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo has visto la categoría? Más fuertes que otras veces, quizás. Ha ganado Carl Weiser, ¿vale? Y segunda... Jennifer Dory. Jennifer Dory, perdón. Carl Weiser no, que me leo. Como son todas muy parecidas. Y segunda, Maureen. A mí me gusta más Maureen que Jennifer Dory.
Lo de más fuerte señalas a que lleva ya se nota un poquito más fuerte. Muscular, sí, este año las noto un poquito más fuertes. Yo creo que es así como tienen que estar. O sea, sí. Un pelín más fuertes de lo que estaban, tío. Siempre iban muy escurridas, ¿no? Sí, como blanditas. Muy sufridas. Sí. Tío. Yo es que es una categoría que siempre lo diré, tío. No, no, no me transmite. Bueno, ya sabes. Mi morosidad, no me transmite. Ya sabes lo que yo pienso. Está feo que lo diga. Vale, ¿ha habido polémica en esta categoría? No, yo creo que bien. O sea, sí, porque Maureen y Dori siempre están ahí, una u otra, entonces a mí me pareció... Vale, tenemos una representante española en esta categoría. Sí, Ivana. ¿Qué tal la ha ido? No la fue bien este año. Este año, fíjate que esperábamos mucho de Ivana y no la iba bien, y yo creo que precisamente porque estaba un poquito más fina. Hostia. Yo la he visto un poquito más fina que otras veces. Creo que además ha cambiado de preparador y tal, pero bueno. Para mí, a ver, Ivana no es... tan jovencita como el resto de la categoría, es un poquito más mayor, entonces al final ya se va notando, pero Ivana, yo antes de la Olimpia dije que era como junto a Ángel Calderón nuestro más firme exponente, y me reafirmo, sigue siendo, es la atleta de la historia más laureada de España, diría que incluso tiene más campeonatos ganados que Ángel Calderón, entonces bueno, al final un mal campeonato lo tiene cualquiera, lo que pasa es que esta vez la toca en el Olimpia, una pena. A nivel histórico, su mejor puesto en Olimpia, ¿cuál ha sido? El año pasado creo que hizo top 10. Hostia puta, tela, tela. Pasamos, categoría wellness, campeona Francis Matos. Bueno, pues esta me suena mucho. Sí, esta me suena de que ha ganado más veces. Está ¿no? poca épica. Aquí hay poca épica. O sea, curiosamente, las bikinis son tan morenas, las wellness rubias. Dices de cabello. Sí, hombre, no va a ser de otra cosa. Van con bikini, no puedo ver más allá, ¿sabes? Buenos días, Pater. Esta siempre va a tope. Esta es como Chris Basten, pero sí, estaba a tope con la maquinaria. En el wellness. Sí. Y tenemos también a Sandra Colorado, historia auténtica, porque una española, casi que diría que era la única europea que se metió en el top 10, octava puesto en su debut, espectacular, super forma. Fíjate que además es una chica que va muy tatuada y llama mucho la atención porque era la única que iba tan tatuada en la categoría, otra lleva los antebrazos y tal. Y joder, la vi muy bien, muy guapa, muy adecuada a la categoría, muy bien, y debutante en su primer Olimpia, y parecía que llevaba ya 25 Olimpias de lo bien que lo hizo. La verdad es que me alegro porque además a su pareja lo conozco hace 20 años, ¿vale? Y la verdad es que me alegro por ella en lo deportivo y por ellos, porque son personajes sin ser tan mediáticas. Joder, Sandra lleva un temporadote de este año y, joder, octava en el Olimpia, siendo europea, siendo española, en wellness, que es una categoría tan concreta, tan centrada entre americanas y brasileñas, espectacular. Y wellness ya están muy fuertes, ¿eh? Tienen unas patorras. Sí. Unas, Sandra, o sea, en persona está muy fuerte. Las potras del copón. Sandra en persona está muy fuerte. Tema tatuajes, lo ideal sería cero tatuajes. Lo ideal sería que les diera igual. Si no te tapa un grupo muscular completo. Pero es que hay tatuajes que emborrona la zona. Sí, tío. Por eso. En Genife BS hay una normativa que es siempre y cuando no te tapa un grupo muscular entero. Uh-huh. Entonces yo creo que si no te emborrona bien, si te emborrona evidentemente, claro, tienen que penalizarlo. Claro. De hecho hay tatuajes que dicen que son como estéticos. Rollo. Hay gente, más la forma del músculo, por ejemplo. Hay gente que se ha tatuado el recto abdominal como haciendo así. Vale, bueno, eso no sería el recto abdominal. Sin ir más lejos, Juan Faro, el que tiene en el cuello, le acentúa más el haz clavicular. Claro, es que hay gente que ha hecho eso. Por eso en IFEB sí que te... Por eso en IFEB, en la otra, sí que te sancionan. Hay gente que prácticamente se dibuja formas musculares, con unas letras, con un tribal. Y como el que se dibuja ahí con un sí. rotina ahí el sí, abdomen, ¿no? Sí. Miss Olimpia, Andrea Sau. Andrea Sau. Que está, es, pues esta me suena que la ha ganado cuatro veces. Creo que la cuarta, sí. Pues nada, otro paseo fuerte para ella. Sí, una categoría que está un poco en la sombra, pues tampoco es muy trascendente. Yo la vi un poco, pero porque me pilló con el streaming abierto. Las cosas como son, no tenía mucho interés en la categoría. Claro, dentro de las tías, esta sería la categoría reina, pero no es la reina en cuanto a expectación. Exacto. O sea, es que ahora mismo dentro de las chicas, encontrar una categoría reina, esta era. Wellness, esta para era. Mí es wellness. Sí, probablemente. Esta era la categoría histórica. Antes se hacía Mister Olimpia de chicos y Mister Olimpia de chicas. Y era esto, luego ya entró el fitness acrobático. Pero hoy en día es una categoría que, bueno, un poco por el requerimiento físico, un poco por lo que implica, pues es una categoría completamente ya denostada.
van saliendo destellos, pues como el caso de Andrea Sau, que son buenas competidoras y tal, pero al final es una categoría que está muy, 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 muy a la baja desde hace ya muchos años. Y de hecho, la anterior directiva de IFBB la quitó del Olimpia. Y es muy duro, ¿eh? O sea, que es una categoría durísima para una mujer. Por todo, por todo lo que conlleva, de manera que no hay vuelta atrás. Es que, ¿sabes qué pasa? Que luego cuesta mucho ver muy buenos físicos, porque como hay tan pocas, pues al final ves que en el Olimpia hay gente que no tiene nivel de Olimpia, cosa que luego hablaremos también de los tíos. Entonces, es una categoría que se queda un poco... se tambalea mucho, ¿no? ¿Tú crees que está en peligro de extinción? Ya lo estuvo, si es que la quitaron del Olimpia. Lo que pasa es que ahora la de nueva directiva la recuperó y bueno, pues ahí la tienen. Ya. Supongo que alguien pondrá la pasta para que se haga, ¿eh? Totalmente. Venga, chicos, vamos a pasar a las categorías masculinas y empezamos, pues... Nos queda en Woman Physique Elena Avilés, que también es española y competió. Pero lo tengo apuntado, te lo prometo, ¿eh? Elena Avilés, no, pero es figure, ¿no? No, Woman Physique. ¿Sí? Sí. Vale, pues apunta mal. Woman Physique, que a mí es el culturismo que me gusta. Elena Avilés, representante española, sí. ¿Qué tal le ha ido? Pues no, pues uno hizo el top 10, también era su una Olimpia, muy seca, muy buen conjunto... A mí me gustó cómo se presentó, pero lamentablemente, bueno, esta sí es una categoría dura, esta es una categoría muy en alza, porque es como un culturismo, pero un culturismo más de los 80, ¿vale? Son físicos más ligeros, más atléticos. Para mí hubo polémica en la categoría, no debió ganar bajo mi punto Vanessa Villegas, sino Coelho, la brasileña. Y bueno, pues al final ganó quien, bajo mi punto de vista, no debió ganar, pero Elena Avilés, su primer Olimpia, pues... pagó el peaje, veremos a ver. Yo creo que se volverá a clasificar sin problema. ¿Se le vio con soltura para hacer su debut? Sí, sí, aparte es veterana. Se le gustó ahí en el escenario. Sí, sí. Eso está guay, tío. Cuando alguien se ve que disfruta ahí. No, se la vio muy momento, bien. ¿Verdad? Se la vio muy bien, puntazo. Venga, pues ahora sí que sí. Pasamos categorías masculinas y empezamos, iba a decir, de menos a más. No sé si es justo decir eso. A ver. Puede ser. Entramos con Men's Physique. Bueno, de menos a más. De menos a más porque enseñan menos carne. Lo primero que me gustaría preguntarte, ¿qué tal ha ido Mauro? Porque al final es... Pues Mauro quedó fuera del top 15, ¿vale? Pero claro, es que eran 35. No, 35 no, 35 eran en Classic. O sea, hay una participación, eran 50. Hay una participación brutal. Hay una participación, la palabra es ridícula. No brutal. ¿Y por qué no filtran eso? Es que tienen que hacerlo ya. Pasa que como hay billets de estar organizando campeonatos todo el puto pero año... Pero al final me imagino que se hace más tedioso, ¿no? Tanto... Era infumable. Porque es como que se hace muy, muy largo. Esa y Bikini tienen que hacer algo. Sí, ¿no? Son los que más... Porque son infumables, tío. Ahí tuvimos a Mauro y tuvimos a Sidi, los dos fuera del top 15. Debut de Mauro, a mí me gustó Mauro, iba bien de forma, iba seco. Creo que en Inglaterra llevaba un extra de llenado que a mí me convenció más. Pero el único pero que le pongo es que estuvo un poco nervioso las poses. Le vi un poco nervioso, ya, pero es un tío con muchas tablas. Lo que pasa que creo que como se venían cuestionando sus poses y las intentó cambiar de cara al Olimpia, pues quizás ahí yo le vi un poco nervioso en el escenario. Al final es una categoría muy complicada, tío. Es una categoría muy complicada y de hecho el que ganó el año pasado este año ha sido tercero. ¿Quién cuestionaba sus poses? Bueno, compitió en Polonia, no le fue bien y la gente comenzó a decir que bueno, que las poses no estaban muy allá. Yo creo que no las hizo muy bien y yo creo que las tiene que perfeccionar un poco también, ¿eh? Pues te refieres a la gente, redes sociales, comentarios. Sí, redes sociales y tal. Por ejemplo, tú que sabes mucho de culturismo, ¿hasta qué punto le das cierta veracidad cuando un comentario se repite mucho? Porque en este caso sí estás bastante de acuerdo, ¿no? Con esa opinión popular, podríamos decir. Es que depende de quién lo diga. Normal, mira, yo tío, creo que ahora mismo, y sé lo que van a pensar, hay una cantidad de canales de basura. Porque, escúchame, que un... ¿Quieres decir nombres? Pues que te podría decir varios, pero... ellos saben que son basura, ellos saben que sí. Son gente que copian contenido a gente que sabe. Mira, por ejemplo, hay varios canales pequeños, como el de Notas, que hace un contenido de la hostia. O sea, un contenido... Es que se ve que... Un contenido de un tío que... O sea, no, porque yo, por ejemplo... Él ama el culturismo. Sí, pero por ejemplo... O sea, cuando, la pasión... Yo ayer hice un vídeo de la Olimpia y yo te digo, pues esta pose está mejor, tal, tal, tal. Yo te lo digo, puedes decir, es una opinión. Pero este señor coge un punterito y te hace pum, 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 pum. Te da mascadito. Eso para mí, tío, eso es un trabajo bien hecho. Claro, cirujano. Cómo se hacen las cosas, ¿vale? Entonces, hay gente...
hay gente, y veo que este, el canal de Norte es un canal mediano, ha crecido mucho, pero no deja de ser un canal mediano, y veo gente que tiene canales populares que directamente copian contenido, pero sin complejo, o sea... Y es que además, últimamente la edición es toda igual. Igual, empiezan con copian, una intro muy dinámica. Copian frases. Hablo de vídeos, bueno, que analizan campeonatos. Copian frases, copian análisis. Y esto es como todo. Cuando tú copias algo, si no lo entiendes, pues al final quedas en ridículo. Ya. O sea, es como. O sea, tú, por ejemplo, yo siempre te lo he dicho y no te lo digo porque sea mi amigo. Tú eres un tío que dices, cuando quiero hablar de culturismo, pues traigo a alguien que hable de culturismo. O pregunto a alguien que quiera hablar de culturismo. No le canibalizo un vídeo. Y si hablo, siempre dejo asterisco, no tengo ni puta idea de culturismo. Pero es que hay una oleada de canales que a mí me parece bien. A ver, es que quiero dejar claro una cosa. Yo no voy a sacar la bandera esta de mi canal es bueno porque yo llevo 20 años y los... No, creo que habría que dejar claro un status quo. Porque, tío, hay canales que no aseveramos cosas siendo más legos en la materia y hay otros, tío, que aseveran unas cosas que dicen, no puede estar diciendo esto, tío, por ejemplo, no se me ocurren ahora cosas, pero entonces hay mucha basura de opinión y no es lo mismo, o sea, creo que ahora mismo, lo estaba hablando además antes de venir con el Notas, creo que estamos en plena cresta de la ola, cada día salen más canales copia de la copia de la copia de la copia. Y centralizados en el culturismo. Y centralizados en el culturismo, fíjate que esto es... Esto, ¿te acuerdas que lo hablábamos tú y yo en plan que el culturismo no lo quiere nadie, ya lo quiere todo el mundo? Claro, pero vienen a rebufo, pero ya son copia de la copia de la copia de la copia, y esto es como todo, esto ya bajará la marea y va a dejar un montón de esqueletos. Se cansará la gente. ¿Por qué? Porque al final, tío, yo creo que mucha gente se mete en esto de hacer crítica de culturismo pensando que esto es como lo de los videojuegos, que da... Que da dinero, ¿sabes? Y mi número de canal son 300 pavos, ¿sabes? El dinero en el culturismo no está en hacer videitos opinando, no, el dinero en el culturismo está en las asesorías y en los sponsors, no en hacer videitos. Entonces, ahí yo creo que sí que hay, mira, hay canales, tío, que a mí me hacen bien porque son un consumo rápido. Pues te puedo decir, algunos... tampoco, mira, si no digo para algunos, no voy a decir para lo malo. Pero hay canales que me parece bien que cumplen ese servicio de servicio de información. Y a mí me parece bien, que haya canales que no entran tanto en materia de... Pues, por ejemplo, analizan un vídeo de Mauro y lo hacen rollo informativo. Bien. Pero luego, dentro de ese tipo de canales hay otros que ya es como aseverando cosas, tío, que no puedes aseverar. Pero a mí sí me gusta que haya canales... que cumplan un servicio informativo, que, como yo digo, de consumo rápido. O sea, si el campeonato ha sido hoy, que hoy mismo ya te estén hablando del campeonato. Eso está bien. Pero cuando ya entran, como ya vi esta semana pasada, sobre el Notas que hemos estado hablando, a un canal que tiene tropecientos mil seguidores, a intentar hacer lo que hace el Notas, sin ser el Notas, que ni yo me pongo a hacer, yo no me pongo a hablar de anatomía, porque yo ahí me perdería. Dices, tío, esto es ridículo, tú no te da la vida para eso. No sé si me explico. Sí, 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 perfectamente. O sea, entonces, es lo que pasa, tío, con los canales. O sea, la gente se acaba cansando, ¿eh? Porque ya te digo que hasta la edición es la misma, tío. Es que es exagerado. Y además el formato suele ser reaccionan en directo y lo resuben a YouTube con la misma edición. Sí, sí, sí. Incluso yo estoy viendo hasta similitudes en portadas, títulos, ¿verdad? Hasta eso, sí. Tío. Es la copia, es increíble. Es que es la copia de la copia de la copia, tío. Totalmente. Venga, volvemos a Men's Physique. Ganador, Ryan Terry. Que este es también otro de los que... Para él, ¿no? Yo, según salió, dije... Estaba viendo la llamada. Además, con dos chicos Men's que preparo, lo estábamos comentando por el por WhatsApp. Y dije, hostia, Ryan Terry gana. Sí, hombre, ¿cómo va a ganar Ryan Terry y tal? Dije, va brutal. Va brutal. Porque tiene exactamente lo que se va a buscar el año que viene. ¿Qué pasa? El estándar dijeron que iba a cambiar después de este Olimpia. Que se iban a pesar a los competidores, que se iba a buscar un menor diámetro de brazo, que lo mismo, oye, ahí me puedo meter yo. iban a buscar algo ya que tú lo vieras y no dijeras, es Classic, es Men's, que es un poco lo que estaba pasando últimamente, ¿vale? Entonces... Tú piensas lo siguiente, si ya va a cambiar, no pueden dejar a un tío que no entre en ese estándar de cara al año que viene. Estaba claro que ya iban a aplicar el estándar este año, porque si no sería ridículo. Y han cogido, yo creo, a lo que nunca debió de haber
sido el prototipo de mens que para mí es Ryan Terry, que es un tipo que tú le ves y dices, esto ni es un culturista ni es un clásico, esto es un tío muy fuerte, con unas proporciones diferentes, con otro tipo de cintura, con otro tipo de estructura, con otro tipo de proposición física. Porque, por ejemplo, ha habido gente, a todos los tochos, a todos los grandotes que decías casi classic, a todos esos los han echado atrás, a todos. A los brasileños a casi todos los han echado atrás, que eran muy fuertes, se lo han dejado a Diego. Está bien que sean contundentes con esas cosas para redirigir a la gente por donde quieren ir las categorías, ¿no? Está bien, pero hay un error. Y ya esto lo hemos comentado, y yo lo comenté también en el canal, que los cambios se hacen desde la base, no desde la cúspide. Ajá. Porque, claro, en la base no se está aplicando ese criterio. O sea, la base te refieres a campeonatos... A campeonatos amateur. Ajá. En la base no se está aplicando ese criterio. Y tú pagando puedes salir en Classic y en Men's. Y puedes ganar en las dos. Y puedes hacerte pro. Y entonces, otra vez más, basura, entre comillas, a las categorías. Entonces, habría que hacerlo desde la base. Si lo haces desde la base, ¿sabes qué pasa? Se pierde, ¿no? Que ganan menos dinerito. Ese es el problema de esto. La magia del culturismo. Ese es el problema de este deporte actualmente. Que con lo de cómo es una empresa... No, es que es una empresa... Tú las empresas también, o sea, la, una empresa no es un estado independiente. Una empresa también hay normas. En una empresa también te pueden denunciar por agravio comparativo. En una empresa, o sea, es que y luego lo vamos a desarrollar. Yo creo que con este Olimpia se ha abierto un melón muy importante. Sí, ¿tú crees que este Olimpia va a marcar como un punto de inflexión? Esto ha sido varios puntos, este Olimpia. Pero sobre todo por lo ocurrido en Open. En Open, luego lo vamos a desarrollar, pero sí, yo creo que se ha abierto un melón muy importante. Vale. Y que si una y si la afición pusiera el foco donde lo tuviera que poner, cambiarían muchas cosas. O sea, creo que el miedo ya es hora que cambie de bando. ¿Tú crees que como todo, el cambio tiene que venir de la gente, del público y de los propios competidores? Exacto. Como cuando dicen, hay que salir a las calles, ¿no?, para cambiar el mundo, el culturismo solo lo van a cambiar cuando de verdad nos pongamos serios, ¿no? Sí, es como el reel que subí el otro día que hicimos nosotros juntos, tío. Sí, de verdad. Los tiranos y los vasallos. Sí. A mí me da mucho asco esto actualmente, me da un asco terrible, tío. Volviendo un poco a Mauro, sí, que lo hemos tocado demasiado por encima, creo. ¿Tú crees que salió con una buena condición, no? Sí, buena condición. Un poco, sí, nervioso, quizás. Sí, un poco, yo creo un poquito más pequeño. Cuando top 15 hacia afuera ya no se colocan. No, ya son todos 16. Todos 16. ¿Y no se puede intuir siquiera si está casi el 30 o...? Puede haber estado el 17, 18, fíjate. Es que sí, claro, sí. Claro, no lo sí, mismo, por la, por no el lo mismo rozar y entrar en el top 15. No, porque no estuve en la última comparación, estuve en la tercera. Y en la tercera le colocaron en escorado, lo cual vendría a ser un 16, 17. Y quedó delante casi todos los europeos. Hostia. Porque luego los europeos le llamaron después a él. ¿Tienes esperanzas, Mauro, de cara a próximos años? ¿Crees que tiene progresión? A ver, yo a Mauro le he defendido, lo he defendido como estar ciego. Yo a Mauro le he dado siempre un voto de confianza porque es un tío muy currante y porque creo que tiene muy buenas cosas, ¿eh? O sea, al final son matices. Es que un 16, un 17, el año que viene puede ser un décimo. Sí. ¿Sabes? Entonces, también depende un poco de la línea de competición. Claro, depende de la línea de competición, depende del patrón físico, depende del recorrido que haya llevado ese año. Sí creo que, a ver, venía a quedar tercero en Polonia, aunque luego a estos que con los que perdió les remontó. Y eso al final los jueces lo ven y ya partes ahí un poco de la casilla de atrás, ¿sabes? Y lleva relativamente poco con Raúl, ¿no? Es que se llevan tres puestas a punto. Por eso te digo, que también hay que esperar un poco a ver este dúo. Claro, ¿no?, un poco. Funciona. Yo confío en Mauro. ¿Puntos débiles de Mauro? ¿Puntos débiles de Mauro? Pues principalmente tiene que corregir la postura de la espalda. Que tiende a encorvarse hacia adelante. Va un poco como con Joloba, ¿no? Sí, porque eso le pasa mucho a muchos culturistas que tienen mucha, mucha musculatura aquí, tienden a hacer así. Entonces, bueno, son rotadores internos. Sí, tiene que hacer ejercicios de movilidad y rotar esos hombros y tal. Pero a nivel punto es muy bueno. La piel que tiene Mauro es... Y lo mejor que tiene Mauro es su cabecita. Creo que prácticamente de las redes sociales será quizás el más disciplinado o el más apasionado. Disciplinado. Apasionado no me vale. Bueno, apasionado no me vale. ¿No crees que va un poco de la mano? No. Yo hace tiempo di un seminario hablando sobre estos términos, sobre pasión, disciplina. La pasión no te hace ver las cosas. La pasión te hace ser ciego. Un tío apasionado no va a ver sus fallos.
Tú piensa en una relación de pareja. Ya. ¿Cómo son las relaciones basadas en la pasión? Todo te parece de puta madre. A lo mejor estás en medio de una toxicidad que te cagas. Y muy emocionales y poco racionales. Exacto. Entonces, Maurer cerebral. Y eso en el culturismo es muy importante. Sí, ¿eh? ¿Tú considerarías que es mejor ser disciplinado que apasionado? Sí, sin duda. Para el culturismo. El apasionado se da contra un muro y no se da cuenta. El apasionado dice, tira ese muro y se da con la cabeza. El que tiene cerebro coge un martillo y un cincel y empieza pa, pa, pa. Eso es lo importante. Pero como todo en la vida, ¿eh? O sea, yo creo que el concepto de pasión queda como muy idílico, ¿sabes? Pero la pasión no mueve montañas. Eso es mentira. ¿Y no crees que puede haber un poco de pasión racional dentro que cabe? Que puedas moderarla. Yo creo que son términos antónimos, tío. Sí. Mira, hay quien dice que la pasión o la fe mueve montañas. No, la pasión no mueve montañas. La pasión hace que no las veas las montañas y te empotres contra ellas. ¿Sabes? La cabeza es lo que hace que muevan montañas. Porque hace que digas por dónde, por aquí, por allí, por allí. La cabeza, lo importante, la pasión no me montañas. La pasión hace que te des contra ellas. Minuto 25, tenemos Reel, patrón. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Win-win! Pues aprovecho para darle el corte. Hostia, ese no era. Este es nuevo. Este te lo juro que no lo había pensado, ¿eh? Venga, continuamos con esta categoría. Edric. Joder, es que estos nombres, tío. Edrickson, segunda posición. Sí. Y luego Erin Bach. Tres veces Mr. Olympia. Cuénteme un poco. A mí me gustó mucho, pero la diferencia entre Brandon y Ryan Terry fue la espalda, tío. Ryan Terry, nunca, yo no sé de dónde cojones sacó la espalda, pero además Ryan Terry es un atleta veteranísimo. Ryan Terry estaba ya dando guerra en el 2015. O sea, que es un atleta con mucho recorrido. Sí que me gusta. Hay una cosa que hay que reconocer a Ryan Terry, que nunca se metió en el barco de todos los mens. Iban creciendo, 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 y él se mantuvo fiel a su propuesta física. Ajá. Qué importante es eso, el tener una movida y decir, no, yo sigo aquí. Creo que es una de las cosas importantes del culturismo, es decir, este es mi tipo de físico, no voy a entrar en ponerme grande, no voy a, yo sigo por aquí, y al final ha llegado su puto momento. Y no es un atleta joven, que normalmente los mens suelen ser más jovencitos. Pero y, quizás fue visionario, del rollo, va a virar otra vez lo que se pide. No, yo no creo que fuera visionario, yo creo que fue convencido. O sea, yo creo que fue un tío consciente de que a lo mejor poniéndose grande no iba a mejorar, y dijo, bueno, pues yo me quedo aquí. Y, pero tampoco era su punto fuerte. Claro, no entró en coger las armas de otro, que es algo que en el culturismo se ve muchísimo. Yo mismo lo intenté un año, salir, voy a ver si es algo más estético, lo que salí fue canijo, ¿sabes? Entonces, sí, eso pasa mucho en el culturismo, el cogerte tus armas y coger tu lanza y afilarla, todo lo que puedas, tío. A potenciar tus... Exacto, yo creo que ya Ryan Terry muy bien. Se impuso a Hendrickson y a Irene Banks, que era el Mr. Olympia del año pasado, que cae mal a todo el mundo. Sí, ¿eh? Entonces, como que todo el mundo se alegró de que se fuera a la mierda. ¿Por qué cae mal? Por visto, muy prepotente. Sí, ¿eh? Sí, como que se marca apuestas por redes, de a ver quién me gane, le doy no sé cuánto y tal. ¿Sí? Sí, 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 sí. Pues mira, a ver... Quedar en meroteca en redes... Sí, eso es jodido. Y bueno, hay que destacar el regreso de Jeremy Buendía. ¿Cómo le fue? Quedó octavo. No era el de las redes, volvemos a lo de siempre, tío. Las fotos no eran las de la... Lo que vimos en el escenario no se correspondía a lo que estábamos viendo en redes. En redes se veía pétreo, remetido, duro, y el otro día se ve con una capita de agua. Sí, ¿eh? Sí, tío. Pero joder, macho, que era un tipo que hace un año parece que ni había entrenado nunca. Y le hemos visto octavo de una de las categorías más duras. Que tuvo una racha a nivel personal malísima en su vida, ¿no? Sí, tuvo una lesión, tuvo problemas de, ¿no? Sí, tuvo problemas de depresión y tal. Entonces, yo creo que eso también es madurez en un deportista. Yo creo que él sabía que no iba a ganar Olimpia. Pero en sí, o sea, el crecimiento que ha tenido este tipo en esta preparación, el volver... No solo volver, meterse arriba, entre los ocho primeros, con tipos ya más jóvenes. Un tipo que estaba absolutamente, que todo el mundo le daba por acabado. Al final dices, Ryan Terry ha llevado su premio, pero ojo también el premio que se ha llevado Jeremy Buendía, ¿no? Es que en lo material, Ryan Terry estará en una puta nube, pero lo personal, el crecimiento que ha tenido Buendía debe ser la hostia, es decir, tío. Aquí manda mi polla morena. Sí, ¿sabes? Aquí a lo mejor ya coge una buena racha a nivel personal, organiza su exacto, cabeza, tío. Reestructura su vida. Yo creo, la capacidad de un tío de imponerse a la adversidad, al final, eso es... Yo creo que eso es lo más alto
lo más alto a lo que puede llegar. Eres fiel defensor del desarrollo del personaje, ¿no? Que hay detrás de lo que es un culturista. Que no es tanto el trofeo que te dan, que lo dejas ahí en la vitrina, sí, sino el desarrollo de personaje. Pero a mí me costó aprender eso. Y yo ahora lo inculco con los míos. Yo ahora lo inculco con los míos y por supuesto que le digo que se va a ganar, ¿eh? O sea, no me gusta... No le voy a decir nada, lo importante es participar, no. Ni vamos a vivir la experiencia. Pero siempre les invito a que trasciendan y que vean que hay algo más. O sea, que la medalla, por supuesto, que es importante, o en un campeonato se va a ganar. Quien diga lo contrario es un julay, ¿vale? Pero hay, que saquen más, que no se queden solo con la superficie, sino que rasquen. Porque esos meses, yo ya lo explico muchas veces, te van a ser muy útiles a lo largo de tu vida para emprender otras cosas. Sea el culturismo, sea lo que sea. Mira, mi entrenador siempre hacía dos símiles de entre el culturismo y la escalada. Y yo lo llevé más allá, porque mi entrenador decía que el escalador solo era feliz en la montaña. Pero yo iría más allá. Yo creo que el escalador es más feliz cuando está llegando hacia la cumbre, en el camino, que cuando está en la cumbre. Entonces, si partimos de que la cumbre, en este caso, en el culturista, sería la medalla, el carné pro, lo que fuera, yo creo que lo verdaderamente bonito y lo verdaderamente que es el verdadero aprendizaje y lo que verdaderamente aporta en el culturismo es ese trayecto hacia la medalla. Yo, tío, para mí uno de los días más tristes, fíjate, en mi carrera deportiva, yo siempre fui muy consciente de mis limitaciones y mi objetivo desde que empecé a entrenar era ser medalla en un campeonato de Europa. Mi mayor desilusión fue cuando gané el campeonato, cuando quedé subcampeón de Europa y cuando gané el Elite Pro, que ya no había nada más. O sea, digamos que ya había tocado mi cumbre, ya había hecho cumbre y dije, hostia, es que no ha cambiado nada, es que yo era feliz viniendo hasta aquí. Yo pensaba que la felicidad estaba aquí, pero la felicidad estaba en el camino. Y es algo que me costó aprender. Y el aprendizaje, y ese aprendizaje fue lo que me llevó a una depresión muy severa, sí. Lo que me llevó al psiquiátrico, porque yo pensaba que la felicidad era la cumbre. Cuando yo verdaderamente era feliz, era en el camino hacia la cumbre. Mucha gente luego siente vacío existencial, esa es la palabra. Pero esto sí. También pasa incluso el que se quiere hacer millonario, luego tiene sus 2 millones de euros y se queda un poco como... ¿Y ahora qué? O sea, claro. Yo cuando yo me levanté, era un día normal y era como... He estado toda mi vida, o 20 años, pensando, fíjate, al fin y al cabo era un objetivo bastante humilde, ¿no? Pero he estado 20 años pensando en esto, ya la tengo en la mano y ahora no sé qué hacer con... Porque ese ha sido durante muchos años mi leitmotiv. Entonces me di cuenta que dije, es que lo que me hacía feliz no era tener esto. Sí, sí, sí. Lo que me hacía feliz era buscarlo. Y creo que la lectura para todo en la vida, ¿eh? Pero para todo. Y tienes que buscar nuevos objetivos. Exacto. Si no te mueres, te estancas. Exacto. Pasamos categoría 2-12. Vamos allá. ¿Te parece comienza, bien? Ahora ya comienza... Empieza aquí, yo creo que deberíamos pasar a los Classic. Ah, bueno, verdad. Y dejar la mierda para el final. O así se quedan... Venga, pues pasamos a Classic. Pero es que Classic... Poca historia. Es que hay un rey intratable, o sea, que es ese... Bueno, ¿qué pasa con este hombre? Pues fíjate que en semifinales... Hizo un parecía que sí, porque en semifinales no salió como otras veces, ¿eh? Y Ramondino iba muy bien, muy, muy, muy mejorado. Era como... A ver, realmente no estaba cerca Ramondino, pero era como que todos, hostia, parece que este año igual... Realmente no. Pero se ve que el tío dijo, que estáis dudando de mí en semifinales. No os preocupéis, que vienen las finales. Y salió, tío, y se paró el mundo. Ese tío es... Es que no... todo, o sea, yo lo estaba viendo con Paco Bautista en el directo que hicimos, que además lo tiramos por YouTube con dos cojones y no nos metieron el strike. Y es que era todo, tío, hasta cómo colocaba los pies. Paco dijo, mira cómo coloca el pie. Y es que, hostia, es que es verdad, es que es todo tan llevado a la perfección. Es un tío tan absolutamente perfecto que es que no le puedes poner, no se te ocurre sacarle un pero, porque es que mira que tiene roturas musculares, pues tiene un cuádriceps roto, tiene un femoral roto. Si es que se le ven hasta bien las roturas. Le queda hasta bien. ¿No? Le quedan hasta bien las roturas. Algo que a otro culturista le jodería, pues ya le queda bien. Es la absoluta perfección y debe ser muy frustrante para los demás competir contra él, ¿eh? Debe ser un poco similar a cuando competía contra Coleman. Lo dijo la rueda de prensa, que él venía prácticamente como espectador, que la pelea era para ver quién quedaba segundo. Oye, pero lo bueno es que está haciendo mejor a todos. Al final, si tú antes has señalado que lo importante es el camino, este está creando un camino para muchos competidores de manera consecutiva. El tío es una burrada. Que viven detrás de perseguir, arrebatarle el trono. El tío es una burrada. O sea, es que llega a resultar... O sea, es que no miras el campeonato, sino miras a ver cómo viene. Porque realmente dices, es que Classic
Claro, esto es un claro ejemplo de depende de él. Porque si él va bien, exacto, no tiene nada que hacer. Porque luego, por ejemplo, tú cuando haces vídeos de Bunsted, los ve la gente, pero cuando haces un vídeo de Classic, a no ser que metas a Madelman y tal, tiene unas visualizaciones muy normalitas. Él es ahora mismo el motor del culturismo a nivel mundial, Chris Bunsted. ¿Tú crees que es el producto definitivo? ¿Es como el embajador perfecto para lo que quiere el culturismo? Yo creo que ahora los americanos lo van a intentar con Derek. Porque Bunsted ya va siendo veterano, tiene además problemas de salud y tal. Entonces yo creo que ahora... Hombre, es que con Derek está sonando eso. Que ha ganado ese politiqueo. Es un producto muy vendible. No es iraní. Fíjate en qué momento más bueno. Fíjate en el momento que estamos ahora con el tema del revuelo, de la guerra. Entonces, es que hay mucha mandanguita ahí, ¿eh? Porque si quieres ser mal pensado con el tema... Es que ahora mismo en el culturismo no cabe otra cosa que ser mal pensado. Porque no cabe otra. O sea, el último nos hemos enterado que en España se estaba jugando campeonatos por fotos. ¿Te acuerdas que te lo comenté? ¿Quieres hablar de ello? Sí, por supuesto. Le mando un saludo a mi amigo Miguel Navarro, el otro día en el programa de Miguel Navarro, en The Iron Road, mirarlo todos los lunes. Pues se comentó que, ante la duda, mandan una foto a Estados Unidos y le dicen, sí, yo creo que lo habéis hecho bien, chicos, venga. Pero eso es muy lamentable. Eso es muy lamentable y fíjate, tío, ¿no te parece...? Pero una foto del escenario, haciéndosela al competidor. Sí, mira, ¿cómo lo ves? El escenario con el móvil, la resolución que tenga su móvil. Pero eso es lamentable. Eso es lamentable. Pero... Por eso subí y dije yo, me viene este río como voy al culo. ¿No te parece más lamentable que la gente no diga nada? Muy bueno, lo sabe, ¿no? Quiero decir, pero ya lo han dicho. A ver, hay muchas cosas que se saben. Hay muchas cosas que sabemos. Porque hay alguno que es muy bocazas y lo ha dicho en sitios públicos, en foros públicos. Hay algún juez que, como se cree el de la polla, lo suelta en sitios públicos. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Todos lo sabemos. Porque yo cuando hago un post, a mí me gustaría, de este tipo, a mí me gustaría enseñarte el privado. Y decirte, joder, ya, tío, a mí me pasó tal, pasó cual. ¿No te parece lamentable que sabiéndolo la gente sea con el rabito entre las piernas? Porque luego muchos de estos son los de que te bote chapote, que disfruta de lo votado. O sea, con los políticos, como no nos ven, ya. Tal. Pero como este, le tienes que ver todos los sábados, con este me callo, no vaya a ser que... Empatizando, por ejemplo, con los competidores, también ser competidor y hablar es complicado. Más que nada porque sabes que vas a joder tu carrera. Por ejemplo, de Chopin están señalando que ahora con este comportamiento acabó su propia tumba. Pero te voy a hacer una pregunta. Si es uno el que se alda, claro. yo he sido crítico, a mí no se me han rasgado las vestiduras. Tú has tenido una X en tu carrera. Sí, y todo el mundo lo sabe, no es que lo diga yo. Aparte que no tenía un buen físico, aparte tenía, me ha acompañado porque yo no he sido un tío contestatario. Pero a uno te lo crujes. A dos te los crujes. Pero ya. Si hablan 100 o 200, que podrían hablar, ¿qué haces? Ahí está la clave. Es que ese es el problema. Es que la gente tenía que tomar un poco conciencia de esto. Si hablan 100 o 200, ¿qué van a hacer? Se tienen que coordinar. Para 100 o 200 son, calcula, 300 pavos la inscripción, ¿eh? De 100 tíos protestando. Entonces, claro. Volviendo un poco a Classic Physique. ¿Ha estado más cerca que nunca, Ramón Dino? Ha estado más cerca que nunca. Pero aún así ha estado muy lejos. Ha tenido buena mejora. Buah, espectacular, tío. A mí Ramón Dino me flipa. Pero con todo lo que ha mejorado, sigue muy lejos, tío. Sí que hay que decir una cosa. Antes el escalón era Bunsted y los demás. Y ahora sí he conseguido que en ese escalón esté Ramón Dino y los demás. Ya es un escalón de dos. Porque el tercero, que era Urs, estaba muy lejos de Ramón Dino. Yo soy profano en la materia, ya lo sabes, pero lo que mis ojos me transmiten, ¿no? lo que percibo, a mí Urs no me gusta nada, tío. Es que Urs, a mí el otro día me dieron pa'l pelo. No me gusta, tío, es que nada. Tiene el torso vacío, y los bracitos así. Le veo muy la forma, tío. No me gusta nada. Así yo que creo que ayer debió quedar cuarto. Nosotros veo mucha belleza en Urs, tío, vale, pues ya buena condición, buena base, pero no termino de ver ese producto que me llame a los ojos, ¿sabes? Haz un ejercicio de imaginación. Imagínate a Urs sin sequedad. Ya. Y ahora imagínate a Buste sin sequedad o a Ramón Dino. Seguirías comprándolos. Siguen siendo bonitos. Seguirías comprándolos. Aún sin sequedad no le compras. Entonces, yo esta semana le tengo claro que no lo hubiera dejado tercero porque Brion iba brutal. El otro, el Ruf Diesel, iba muy bien, chiquitín, pero iba muy bien. Entonces yo a Urs, tío, es que la espalda es muy carente, los brazos son muy carentes, que sí, que tiene patazas, que sí, que va muy acondicionado, pero acondicionados van todos, tío. Ya. O sea, no sé.
¿Este podium durante cuántos años ha repetido? Porque el año pasado quedaron exactamente igual. Es el tercer año. Tercer año que quedan primero, segundo y tercero, ¿no? Hostia, tío, ¿eh? Increíble, ¿eh? Y bueno, el año que viene pasa lo mismo. No veo nadie que se pueda meter ahí. ¿Tú ves un símil entre Bumstead, Coleman y Cutler Ramondino? En esa persecución por el trono. Es que te diría que Bumstead es más dominante, tío. ¿Más aún que Coleman? Hostia puta. Sí, 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 sí. A ver, libra por libra. Evidentemente Coleman es irrepetible. Pero ¿qué pasa? Que Cutler era mejor que vamos a ver la comparación. Cutler era mejor que Dino. Uh-huh. O sea, tenía ahí alguna forma de meterle baza. Dino no. Y es que no se me ocurre una forma de que Dino le pueda meter baza. ¿Por edades? ¿Cómo lo llevan? Son muy jóvenes los dos, tío. Sí, pero van parejos de edad. Sí, van parejos más o menos. Por lo cual. Uf. Es que, claro, le ponen un umbrete. Si Bumstead prolonga mucho la carrera, le ponen un umbrete muy complicado a Ramón Dino. Pobrecico, tío. Tiene un apoyo brutal. Es un tío que tiene un apoyo. Es el culturista con el mejor contrato del mundo. ¿Ah, sí? Hostia, por lo menos hasta el año pasado. Igual contrato, ahora ya, pero te refieres de. De marcas, de sponsors, sí. ¿Más que Bumstead? Más que Bumstead, tío. Hasta el año pasado, sí. ¿Bumstead tiene alguna marca propia? Me imagino que sí, ¿no? No lo sé. Lo que pasa es que Bumstead cobra mucho por publicación de Instagram. ¡Fua! Le dan un dineral. Es que es una estrella eso. Es que Bumstead es una estrella. Es que Bumstead podría dar el salto a las películas. Sí. ¿Verdad? Además tiene un perfil muy cinematográfico. Claro. Tiene un perfil muy cinematográfico. Es muy vendible. O sea, Bumstead es la figura perfecta. Porque luego el de carácter es un tío que dices, podría ser mi nuero perfectamente, me parece ideal para mi hija, ¿no? Es que es eso. Es un tío muy educado, es un tío que nunca entra en polémicas. No, es un tío muy atípico en esta cultura, por así decirlo. Y luego físicamente es que es un portento, tío. Es que no hay por dónde. Es que le ves y dices, no hay por dónde cogerle. O sea, el otro día era como que todos queríamos saber si ya parece que. No. Ya. La realidad es que no. Le quieren ver caer. O sea, pasamos a 2-12. 2-12. Nuestro Ángel. Bueno, vamos a empezar por Ángel. Ha quedado en tercera posición. Tercera posición. Muchas expectativas con Ángel. Sí, cumplidas. Y ahora voy a decir por qué. Este es el punto que me gustaría tocar. Tercero es una posición absolutamente ¿sabes? Que hubiese ¿sabes, el único, ¿sabes la única persona de España que ha mejorado el tercer puesto de Ángel? Ángel quedando segundo. Ya. Y ha quedado tercero, no ha quedado octavo, ¿eh? Lo que pasa es que mucha gente, claro, le veía ya ganador desde el año pasado. Yo pensaba que podía ganar. Ahora lo desarrollamos porque yo no estoy de acuerdo con las posiciones. Pero, tío, años 90. Vamos a poner la mejor era del culturismo, ahí todo el mundo concuerda. Fred Wheeler, Sean Ray, Kevin LeBron, pues un año uno quedaba segundo, otro año quedaba cuarto, otro año quedaba tercero, otro año quedaba quinto, otro año iba al Arnold y lo ganaba uno, otro lo ganaba otro, y nadie cuestionaba que era lo mejor del mundo. Aquí Ángel queda tercero y ya es como... ¡Oh, bola! Declive, ¿no? O sea, digo, decadencia. Puto, vamos a ver, tío. O sea, estáis alabando a Urs, que es tercero, con un físico más que cuestionable muchas veces, y muy cercano al cuarto, que era Brión, y Ángel es como, oh, tal, no sé qué. Pero es que Ángel, aun cuando quedaba segundo, era, oh, pero tenía que haber quedado primero. Quedaba cuarto, oh, pero tenía que haber quedado tercero. ¿Tú crees que el español es un acomplejado? El español completamente, prometo, tío. En plan, que no nos gusta nada enaltecer un poco el producto nacional. O sea, Ángel es escucha, que Ángel ya es un tío que tiene 40 o 40, no sé si 42 tacos, está en la puta élite, ha ido sumando puestos, que el año pasado segundo detrás de Claridad y este año quedó tercero detrás de Claridad, y aquí, es que el día antes ya lo vaticinamos que aquí pasaba algo raro, ¿vale? Porque la rueda de prensa fueron el primero y el segundo del año pasado, o sea, el primero y el segundo de 200 de Open, el primero y el segundo de Classic, el primero, todos, y con Ángel, que era segundo, no lo llevaron a la rueda de prensa, y llevaron al que este año ganó, que es Keone, que venía de ser sexto. Entonces, algo lía ya a Chamusquina. Porque muchos dicen, no, pero es que Ángel no habla inglés ya, claro. Ni Chopin, ni Ramondino tampoco habla inglés. Y estaban en la rueda de prensa. Entonces, como que estaban preparando el terreno para lo que luego... Politiqueo a más no poder. Repugnante. La palabra es repugnante. Pearson, ¿qué opinas? ¿Cómo lo dices? Bueno, antes de meternos en Pearson, y a nivel físico yo lo vi bien. Es cierto que la pierna se la vio un poquito venida, un poquito a menos. Y a lo mejor tenía en las semifinales un poquito capita de agua, pero yo, tío, lo hubiera metido segundo. Sí, ¿eh?
Yo lo hubiera metido segundo. Claro, la historia de Ángel es bastante interesante porque él viene de la obra. Era albañil, ¿no? Un currito, tío. Era un... Hostia, que es muy... Tío, tú imagínate que eras un albañil. Bueno, no pasa nada. Y Ángel sigue siendo el mismo tío, ¿eh? Es un oficio muy noble. Pero quiero decir, joder, de verte en la tarima de la Olimpia, ¿sabes? Y siendo uno de los buenos, siendo un fijo. No es que es uno que ha ido una vez y ya no ha vuelto. No, no, es que es un fijo, un top. Y, tío, y Ángel encima sigue siendo el mismo. Sí, es un tío, se ve campechano, natural. Yo a Ángel le tengo una admiración, tío, que alucina, porque estaba en el Olimpia con su madre, con su mujer, con su niño, con sus amigos, con los que entrena todos los días, tío. O sea, Ángel es un ser humano. Hombre, es que yo creo que ya llegada a esa edad una persona ya no cambia. Cuando te vienen estos éxitos, porque ¿a qué edad le empezaron a venir estos éxitos? A ver, Ángel se hizo profesional con 35, 36 años. Que fíjate, tío, ya tienes la cabeza amueblada, ya tienes la madurez. Sí, Ángel se hizo profesional en el 2017, con 36 años, 35, 35. Claro, eso es tarde, ¿no? Para hacerte pro... Quiero decir, ¿para dónde ha llegado? Para lo de hoy día sí es tarde, antes era el momento, 34. Pero para lo que ha conseguido, segundo en el Olimpia... Ha sido meteórico. Ha sido algo increíble. Ha sido meteórica su carrera. O sea, como que ha despuntado demasiado tarde, pero luego su proyección ha sido increíble. Ha sido meteórica, tío. Meteórica, desde que empezó, pim. Yo competí con él en el Campeonato de España en el 2016... En Campeonato de España estaba en el 2016. Y mira, ¿dónde está 6 años después? Se quedó su campeón de la Olimpia. Con 42 años, ¿cuántas balas en la recámara le quedan? Le quedan muchas porque Ángel no está quemado, tío. Solo hay que verle la piel. Sí, Ángel fue natural muchos años. Eso se nota, ¿no? Muchísimos años, más de los que la gente se imagina. Hostia. Es interesante eso, ¿eh? Sí. Como que ha castigado menos su cuerpo. Claro, al final es eso, tío. Su carrera va a ser... Oye, como mínimo hasta los 45. Yo creo que le queda más. Más, Yo creo que va a estar hasta los 46, 47. ¿Le ves ganador? Ya no. ¿Por qué? Ya no. Pues de eso vamos a hablar. ¿Politiqueo? No es politiqueo. O sea, el 2023 para mí va a ser recordado como el año en el que todo cambió. Ajá. ¿Vale? Las propuestas han sido claras, porque para mí primero era claridad. Yo siempre he sido muy, muy crítico con claridad por el tema de las inyecciones localizadas. Este año puede ser que las llevara, pero las disimulaba mejor y estaba bien. Yo era de las veces que mejor he visto a claridad. Pero ahora la propuesta ha sido clara. Busco un tío que iba sin acondicionamiento físico, que iba con la pared abdominal rota, porque tenía diástasis, pero que tenía la cintura pequeña, el ancho de clavícula, secuencia de bombeo, tenía X. Entonces, eso, la gente debería tomar medida de esto. Eso deja al resto de la humanidad, al resto del culturista promedio, la anula por sí mismo para poder ganar un campeonato. Es como se empiecen a centrar las estructuras, que está bien, pero la estructura es un valor más. No puede ser el todo, porque es un tío con lesiones graves, es un tío que no iba acondicionado, yo lo hubiera puesto tercero. Entonces, tío, culturistas como Dorian Yates hoy no tendrían oportunidad, porque era un tipo que estructuralmente no era muy bonito, no era muy agraciado, pero tenía mucho músculo, iba muy acondicionado, tal. Eso hoy no tendría. Es como... Vamos a cambiar todo el juego, vamos a proponer un culturismo nuevo y ¡pum! Y aquí lo lanzamos. Y es lo que han hecho tanto en 212 como en Open, generando lo que han provocado. Yo creo que ha sido una catarsis absoluta. O sea, para ti el top, joder, sí que le metes ahí un buen vuelco, ¿eh? Clarida, Calderón y Pearson. Hostia puta, ¿eh? Sí. Uh-huh. Sí. Sin duda. Sin duda, porque yo es lo que entiendo por culturismo. A mí no me vale que un tío sea bonito. Necesito más cosas. Ya. Necesito muchas más cosas. Si no, lo verías como injusto, ¿no? Bueno, la vida es injusta. Y hay que acostumbrarse a entender que la vida normalmente suele ser injusta. Eso no es un problema, ¿sabes? Porque lo asumes y es que es la vida. O sea, si lo piensas, casi toda la vida viene a ser injusto. Lo malo es que te hayan cambiado las reglas del juego de esta manera y que ya esto ya es otra cosa. Esto ya es otro juego. Han cambiado las reglas del juego... De la noche al día. Esto sí que es cierto que esto se viene aplicando ya a los amateurs. Y se lleva viendo tiempo los amateurs, que hay culturistas, pues que directamente ya no pueden subir un escenario por su morfología. Pero es que el culturismo ha tenido muchos parámetros, no solo el parámetro de la estructura, como para reducirlo todo a una estructura y que todo lo demás no importe. Eso me parece un error. Me parece un error y es reinventar el culturismo desde cero, porque hoy en día Dorian Yates no ganaría. Pero eso no está escrito, yo es que hablo desde la ignorancia, en las bases de a la hora de juzgar. No hay unas bases claras que digan, porque no sé, tío. Ahí tiene el truco la NPC. Yo creo que se podría hacer, ¿no? En plan, estructura, es lo que más se valora. Ahí tiene el truco la NPC. No sé cuántos puntos, condición, muscularidad, pose. Ahí tiene el truco la NPC. El reglamento, si tú lo buscas,
es ambiguo. Tú entras a las reglas y no te pone claramente lo que son fallos, sino que no. ¿Qué les permite eso? Tener manga ancha. Claro. Y lo que le guste. Básicamente lo que se le pone. Como se levanta el juez. Como se levanta Manio. Con el pie izquierdo ese día. Ten en cuenta que el culturismo lo rige un niño de 25 años. Que es el hijo, el nieto del dueño. Ya. Pues básicamente tú entras. ¿Qué son puntos negativos en Classic? Poner una música que digan tacos. Poner, pero dame lo más caído. En cambio, en la IFBB sí te pone todo muy al milímetro de lo que son fallos. Tú en IFBB sabías cómo tienes que salir. Aquí depende de la mañana que tenga el juez. Te vuelven locos, tío. Te vuelven locos. Juegan con eso. Juegan con eso y juegan con una comunidad absolutamente mansa. Que va a seguir pagando, va a seguir agachando la cabeza y que va a decir que Chopin es un tío antideportivo mientras agacha la cabeza con las orquestaciones de este tipo de gente. Chicos, pasamos a la mejor parte porque aquí hay muchísima polémica. Open. Bueno, pues ha pasado. Bueno, primero, el Olimpia, lamentabilísimo. Lamentabilísimo. Mucha baja de última hora. Claro, vamos a empezar con la baja. Nick Walker. Un Nick Walker que. Se rompe el femoral. Se rompe el femoral, pero luego subieron unas imágenes donde se le veía espectacular. Sí, pero es el anterior. ¿Cómo el anterior? Andrea romperse el femoral. Por eso, pero que para este Olimpia. Iba espectacular, sí. Por eso iba muy espectacular. Y el año pasado, si no recuerdo mal, quedó tercero, ¿puede ser? Uh-huh. Hostia, ¿cómo le hubieses visto a Nick Walker? Vamos aquí a soñar un poco. ¿Le hubieses visto segundo? Es que la gente está diciendo, hubiera quedado tercero. No hubiera quedado tercero, hubiera quedado cuarto. Hubiera quedado ¿cuarto? Detrás. Hubiera quedado detrás de Sansón, ¿por qué? Porque a las pruebas me remito. ¿Qué tiene Nick Walker? Pero tiene ese... Esa dureza. No, quiero decir, Nick Walker no lo ves como que tiene un aura de cara. A la gente, como que tiene un poco el cariño de la gente. Más cariño que tiene la gente a Chopin. Como que tiene ese empuje de la gente. Y Chopin, ¿no? Chopin tiene más cariño que nadie. Y mira. El look, pero, o sea, el look de Walker ahora mismo es el anticulturismo. Es como cuando suba al escenario le van a tirar agua bendita. Sí. Entonces yo creo que lo mejor que le ha podido pasar a este chaval ha sido romperse el femoral el otro día y no pasar ese mal trago que hubiera pasado esta semana. Ha sido vergonzoso. El Olimpia este año ha sido vergonzoso por el nivel. Pues mira, si un tío como Sansón, que es un fisicazo, a mí me mola mucho, con esa condición, que era paupérrima, queda tercero del Olimpia, o sea, que es que del tercero para abajo, el único que iba seco era Michael Grizzo, que era horroroso. Pero iba muy bien de punto. Pero si es que ya ni Sansón, que era el tercero, que encima lo están metiendo a comparar con los dos primeros, así como generando expectativas, iba mal, iba gordo. Tío, por favor. O sea, ¿qué está fallando en el culturismo open? Está fallando todo. Me hace gracia cómo te diriges a Crizo como si fuera una especie de monstruo alienígena. Es que es como es, eso, es que te lo juro que... ¿Qué le pasa a Crizo? No es nada bonito para ti. Hostia, es que Crizo pasa algo, es enorme. Pero el otro día, cuando lo veías en el escenario, lo veías solo monstruoso, y luego en la línea era como, tío, no parece que pese 120 y tantos kilos. O sea, estaba comparando con Antonio Burton, que pesaba 100 kilos justos, y se veía más grande Antonio Burton que a él. Es como raro, tío, es como un mutante, macho. Crizo sería el malo final de Dragon Ball perfectamente, ¿verdad? Sí, sí, es que a mí, incluso el apellido. Es que yo no sé si ahí tienes el doble dragón, tío. Sí, estará. Ahí, es que yo siempre lo digo, que miren los chavales a Bobo, el villano de Doble Dragón, sí, que salía de un muro rompido, se llama a Bobo. A Bobo. Ponlo luego cuando edites el vídeo. Vale, lo buscaré. ¿Y crees que le pasa un poco también lo mismo a Walker? Que es así también un poco una... Es que son feos los cabrones, pero sí. Walker a mí me mola. A mí Walker me mola. Crizo... Ya. Yeah. Crizo no mucho. ¿Crizo en qué posición quedó? El fuera del séptimo. Fuera del top 5. Séptimo. Venga, vamos a Derek. Derek. Yo tengo que señalar que a mí Derek me gusta. A mí también. Pero Chopin, luego Persa. Es que son. A ver, Derek, cuando salió, impactante. O sea, cuando salió. Sí, pero de frente. De frente petardea mucho el pecho y los hombros. ¿Verdad? Y la pierna, la forma de posarla así con las rodillas para afuera. No es la más adecuada y el culo tan para atrás. Pero bueno, cuando salió Derek, yo dije, a tomar por culo. Esto es una puta salvajada. Sí, ¿eh? Espectacular. La espalda no es la de Instagram. Sus fans, ahora que me engaña, no es la de Instagram, pero yo la meto como la cuarta mejor de la historia. ¿Por detrás de? De Ronnie, de Dorian
y de Phil Heath. Joder, es que vaya tres, ¿eh? Claro. Es que me cago en la Pero boca. No, porque en el Instagram era como otra forma de espalda, como más redonda. Ya dijimos que... Yo dije que las tiraba con ojo de pez, pero alguien me corrigió y me dijo, alguien que sabía fotografía, me dice, no, no es ojo de pez, es gran angular, lo que sea. Pero estaban... Son unas fotos pilladas a propósito para generar ese efecto tan de caparazón. La espalda era espectacular y ahí sí que es cierto que la aventajaba Chopin y estructuralmente es mejor que Chopin. Ahí no se puede poner ningún pero, tiene la cintura más chiquitita, las clavículas más anchas, es un pelín pati corto, sí que hay que decirlo, pero estructuralmente a mí me gusta más que Chopin. Cuando salió, generó un impacto terrible, o sea, yo me quedé alucinado, a mí me encantó. Chopin, cuando salió, muy fuerte, muy duro, el abdomen absolutamente tío, controlado, fíjate que es un tío que muchas veces ha sido hidratado, lleva un trabajo abdominal perfecto. Y eso es muy bonito, eso se agradece mucho. Sí, esa que sea profano muscular, de la materia, sí. Yo que soy profano de materia, miro esas imágenes y digo, es que me parece bonito, tío. O sea, es que yo particularmente encuentro a Chopin bastante bonito. Sí, de frente especialmente. Es un tipo muy denso, pero que tiene un poco de los dos mundos, ese punto de músculo duro tal, pero que tú le ves con esa pared abdominal que se pone de perfil y es pum, y llama mucho la atención. Y, joder, cuando salieron yo dije, gana Derek, por separado. Pero Chopin tiene algo, tío, que es muy distinto a todos los culturistas. Normalmente un culturista cuando compara con otros se le ve peor. Pero en el caso de Chopin, cuando compara, te das cuenta que es verdaderamente grande. Yeah. Y por contra, Derek palidecía mucho. Se está hablando mucho de la espalda. Que ya sale de los campeonatos se ganan por la espalda. No, los campeonatos no se ganan por la espalda. Los campeonatos se ganan por la general. Estos dichos que acaban siendo dogma, pero los campeonatos no se ganan por la espalda. ¿No se decía también lo mismo de las piernas? Pues también lo escucho de las piernas. Todo de la espalda. Los campeonatos se ganan, el Olimpia se ganan por la espalda. Bueno, sí, claro, porque tú lo que digas. Que coincido que los buenos Olimpias han tenido grandes espaldas, de acuerdo. Normalmente un Mr. Olimpia tendrá que tener buena espalda. ¿Qué pasaba? Derek era muy dominante de espaldas, pero Chopin aguantaba el tipo especialmente en las finales de espaldas. Era mejor, es decir, uno es muy bueno, uno es la hostia y otro es bueno, ¿vale? Entonces, aguantaba el tipo. ¿Qué pasa? Que de frente sí había mucha diferencia en cuanto a punto de competición. El pectoral de Derek no tiene una puta estría, los hombros muy apelotonados y tal. Entonces, claro, fíjate, yo veo más diferencia entre este año y el año pasado. Yo veo más segura la victoria de Chopin. Sí, ¿eh? Yo veo la victoria... Yo sí, yo... Porque me puse a computar poses, porque claro, las de espaldas, obvio que se te las tenía. Pero a mí me salían 4 para Chopin, 3 para Derek y una empate. Entonces yo se lo daba a Chopin. ¿Por qué de piernas? Chopin. Para mí Chopin. Claramente. No claramente, pero Chopin. Podía ganar Derek, podemos decir que era un 45-55, ¿vale? ¿Es escandaloso que haya ganado Derek desde el punto de vista que haya de que ha sido? Para mí no. Para mí, no dirías que es un robo. Yo no puedo decir que es un robo, porque viendo las cosas que hemos visto en Olimpia, en el vídeo que tú has hecho esta semana, yo no puedo decir que es un robo que un tío como Derek gane a Chopin, porque hay en argumentos que bueno, pues estructuralmente es netamente mejor, la espalda es mejor, entonces hay argumentos y sobre todo la tendencia ya venía marcada de 212. O sea, como que ha sido, nos reafirmamos en lo que hemos dicho en 212. Muchas veces se ha dicho que dos puntos han diferente, 212, tal, tal, han puntuado la misma estructura. X, tal, tal, y en eso, como te digo, Derek era netamente mejor y han seguido esa tendencia que han marcado en 212. Claridad, más musculado, más denso, más duro, ha perdido contra un tío más blando como Keone y en este caso lo mismo pasando en Open. Hasta ahí yo puedo comprar el argumento, dejando claro que para mí debió ganar Chopin. ¿Qué pasa? Que es por lo que se ha montado todo este pitote. Porque lo que llevamos tú y yo hablando mucho, algo que comentamos, que el momento, no hablamos de momento político y demás, que eso sería otro debate, el caldo cultivo que tiene ahora mismo el culturismo no es el mejor, ¿vale? O sea, hay descontento porque la gente te habla, tío, porque tú hablas con profesionales, te cuentan que están hasta los huevos, hablas con amateur, en la misma tónica. Entonces, Chopin es un tío además muy querido y esto ha explotado cuando ha habido otras veces que ha sido más obvio que tenía que haber ganado otro. Y hay otra connotación. Normalmente, cuando esto pasaba,
ganaba el campeón. Y aquí no ha ganado el campeón. Lo cual es... O sea, ante la duda siempre gana el campeón. Ante la duda ganó Dorian, ante la duda ganó Kuller, ante la duda ganó Coleman, ante la duda ganó Arnold. Siempre gana el campeón. Y se ha cambiado esa dinámica y estamos además instalados en un momento que la gente está muy harta de los caprichos de los campeonatos de culturismo. Chopin además es un tío muy querido. ¿Qué campaña un poco lo de Chopin? Según algunos, que cuando ve la secuencia completa, yo no sé si te la mandaste anoche, ¿no te la mandé la secuencia anoche completa? ¿Te refieres a cuando está cuando abandona el escenario? Se quita la medalla, se marcha, sí. De malas maneras. No se marcha de malas maneras. Si tú ves la secuencia de manera, yo te la voy a pasar, yo hasta, la tengo. Hasta Derek se gira para mirar. Sí, pero yo la tengo la secuencia completa. Pensaba que te la había mandado, dura 2 minutos y medio, pues si la quieren poner luego en el vídeo. Si tú ves la secuencia completa, no ves un gesto antideportivo. El tío le felicita, le da la mano. Es correcto, sí, eso es cierto. Es correcto. Al irse le vuelve a abrazar y le dice unas palabras. Se hace las primeras fotos, la primera ronda de fotos, con un doble bíceps, hasta ahí aguanta el tipo. Y llega un momento que el tío pues, decide irse. Él ya cumplió expediente, ya felicita a quien tenía que felicitar. Y creo que es lícito que se vaya, sobre todo, y para mí, y esto hubo gente que lo comentaba en el directo, yo creo que el trato que se le dispensó, y es una opinión personal, habrá quien diga que le den por culo, esto es una opinión personal. Primero, tío, ya era una dinámica que ya se había cambiado, la de no dar el segundo puesto. O sea, ya se daba el segundo puesto en Olimpia, decían second place, fulanito, y luego el campeón. Ya no dan el segundo puesto, lo cual a mí me parece feo, ¿no? No, que digan directamente el campeón y el segundo que no digan su nombre. Ya. Teniendo en cuenta que además ha sido un campeón del Olimpia. La forma en la que lo diré, Jay Kuller ni se giró cuando subo yo al escenario. El niño Mannion le dio la mano así como mirando para otro lado. Jim Mannion, poco más de lo mismo. El dueño del Olimpia no le dijo nada. Dan Solomon, ese sí se paró un rato a hablar con él, fue el único, yo creo que se dio cuenta y se pegó un rato a hablar con él, porque Jadí se quedó incluso muy parado y volvió a dar la mano a Jim a Tyler Mannion. Entonces, tío... Qué incómodo, ¿no? Fue todo muy incómodo. Para Jadí, sobre todo. Fue todo muy incómodo. Entonces, el tipo, yo creo que cumplió con quien tenía que cumplir, que era con los deportistas, lo dio la mano, se hizo la primera tanda de fotos y se piró. Me parece que es absolutamente lícito. Además, Jadí tiene precedentes y no precisamente de ser un tío antideportivo. Vale, yo coincido con él una vez y me parece que era un tipo bastante cercano en compitiendo. Jadí en el 2017 debutó en profesionales, en Corea. Se enfrentó a Floyd Lewis cuando Jadí competía en 212. Claramente tiene que haber ganado. Claramente. Y quedó segundo. El campeonato estaba organizado por Yamamoto y a Floyd Lewis le patrocinaba Yamamoto. Y ganó Floyd Lewis y todo el mundo sabía que tenía que ganar a Chopin. Chopin levantó la mano a Floyd Lewis y las redes sociales explotaron. Y él hizo un comunicado pidiendo que no se faltara el respeto al competidor, que las cosas eran así. Pero Sergio, tío, tiene que haber independencia. ¿Qué es eso de que haya un sponsor que lleve? Es que eso es... Sí, sí, pero seguimos porque los americanos son muy dados a esto. Mira, seguimos. En el San Marino, cuando debutó en categoría Open, quedó en un polémico segundo, felicitó al campeón, no hizo ningún gesto. 2019, debió ganar el Olimpia, no hizo ningún mal gesto. No es un... Hay atletas que sí tienen un recorrido de falta de deportividad. No es el caso de Jadí, que es un tipo, como se está viendo en las redes, que además cuenta con el cariño de la afición, que es lo que les ha explotado en la cara. Entonces, tío, ¿qué pasa? Ayer en la rueda de prensa del Olimpia, tío, el que se supone que es el representante de los atletas, voz y cerilo, tío, en la rueda de prensa, macho, la acusó de antideportivo. ¿No juega? Sí. Echó leña al fuego, le preguntó a Derek qué feo le había parecido esto, si él el año pasado cuando había quedado segundo, que total eran del mismo equipo. Que... Tío, eso es una puta mierda. Los americanos son expertos en fabricar un villano. Les encanta la épica del villano. Y si es un villano que viene de Oriente, mejor que mejor. Hostia. Es que todo, o sea, es que la puta tormenta perfecta. Es como una película, ¿eh? Claro, es que la puta tormenta perfecta. O sea, el pobre de Jadí, o sea, por gilipollas, pues no se puede decir otra cosa en este momento, les ha hecho el trabajo. Ahora fabrica un villano, se va a poner una losa en su carrera y han intentado, por esto que ha hecho Bocicerio, como, uy, qué malo Jadí, que antideportivo. Lo que pasa es que les ha explotado la cara y la afición en general ha reventado hasta el punto que han conseguido cancelar las cuentas de Derek. La afición iraní ha cancelado las cuentas de Derek. Sí, pero en este caso Derek no tiene la culpa. A eso vamos. Y eso creo que es un movimiento muy importante. Derek no tiene culpa ninguna. Derek es un profesional, ha competido, ha ganado, punto, fin de la historia. Claro. Creo que la afición, la lectura que se debería darse cuenta
es si en vez de haber cancelado esa cuenta, hubieran cancelado de que deberían cancelar, sería una afición seria, sería una afición a la que, como digo, haría que el miedo cambiara de lado. ¿Cuál es la cuenta que deberían cambiar? Pues la de la RPC o la de Tyler Mannion. Meter presión de verdad. Claro. Meter presión de verdad. A la raíz del problema. A la raíz del problema. Derek ha hecho ganar, que él va a ganar. Y además yo repito que a mí la victoria de Derek me parece... Derek además tiene un comportamiento ejemplar. Ejemplar, ¿no? Tío. Y que la victoria de Derek a mí... Te puede gustar más uno, te puede gustar otro. Robo no lo voy a decir. Yo no puedo decir que es un robo. Quizás les ha venido a huevo adelantar la victoria de Derek. Quiero resaltar, que lo has comentado, pero que hace hincapié, que precisamente Chopin no fue antideportivo porque yo le vi darle un abrazo a Derek, felicitarle, le dio la mano varias veces. Él tuvo una conducta con el ganador. Exacto. Correcta. ¿Con quien tiene que correcta tenerla? Cumplió con el protocolo de las fotos y llegó un momento en el que dijo, ya no quiero estar aquí, fotos. Y está en su derecho de irse, ¿no? Claro, tío. Sí, la verdad que sí. O sea, realmente tampoco es tan grave. O sea, realmente... Oye, quizás sobra el gesto de quitarse la medalla, denota un poco... Pero yo me he quitado la medalla en un campeonato. Una vez lo he hecho en mi vida y luego me la puse otra vez, pero porque estar desconforme con el... Yo me la quité. A mí lo que me preocupa de esto es la trastienda. O sea, yo veo lícito que Derek haya ganado, repito, me parece súper lícito que Derek gane, pero ¿qué trastienda hay? ¿Qué trastienda hay? No le mira ni a la cara al competidor. Qué feo, tío. Es que es una persona. Es que eso es deshumanizar a alguien. A mí deshumanizar, a mí las vejaciones, tío, es algo que, entonces, que me da mucho coraje. Dice, ¿ha sido antideportivo? Vale. ¿Cuál es el número de fotografías que uno se debe hacer para ser deportivo? ¿Se ha hecho dos? Ya está. ¿Qué tiene que quedarse ahí media hora? Pues, tío, acaba de perder un Olimpia. Todo el mundo está flipando porque hay nadie. O sea, yo la gente que está bien en el campeonato, nadie daba primero a Derek. Tío, ¿qué le vas a exigir? ¿Qué? O sea, que no son un puto mono de feria ahí para tus gustos y caprichos. Venga, ya era a posar, ya era no y sé aparte, qué. Y aparte, ¿no nos gusta la gente auténtica? Pues precisamente. Y yo creo que eso... Quedarse ahí sería falsedad por su parte. Yo fíjate que creo que eso no lo han previsto. Yo creo que no preveyeron que Jadir era tan querido. Claro. Y puede ser que inconscientemente hayan fabricado un mártir en un momento que mucha gente de la comunidad necesitaba a alguien así. Alguien que dijera... Ya está bien. Que tenga el valor, ¿no? Sí. Ha sido un gesto importante. Hablamos de un tío, que no se nos olvide, hablamos de un tío, que el año pasado hizo algo que no ha hecho ningún deportista iraní. El año pasado, cuando ganó el trofeo de Olimpia, es un poco para poner la calidad humana de este señor, ¿eh? Uh-huh. Habló en contra del gobierno de su país y dedicó la victoria de Olimpia a las mujeres de su país. Dios. Con el riesgo implícito que eso tenía. Dios. Entonces, tío, yo creo que en calidad humana cuestionarla, si es deportivo o no, un tipo que ha tenido los cojones de dedicar la victoria de su país contra esa dictadura medieval, contra esa cultura medieval que es la que representa Irán, creo que es un tipo que creo que era un buen embajador para el deporte. Totalmente. Mucho más que para el deporte. Lo que pasa que... No les interesa, en el sentido, no es un buen embajador para los criterios que tienen. Exacto. Es un buen embajador. En contra de Chopin, claro. Para el pueblo, para el humano promedio, claro. Pero para ellos. En contra de Chopin, que también tiene en contra, también todo hay que decirlo, no todo es bueno. Tú no puedes ganar 400.000 pavos de ganar Olimpia, irte a Teherán a entrenar y no volver hasta el año que viene, no publicar información, no sacar fotos, no aparecer en redes. Por el tema marketing, ¿no? El tema marketing, hoy en día esto funciona como funciona. Pero es lícito. Es lícito, pero... Atente, pero eso no debería contrarrestar tus posibilidades de ganar. Pero contrarresta. Pero ahí porque deja bien patente que es un puto negocio. Claro, pero por eso yo no creo... Que la gente está diciendo, no, es por el país. No, no es por el país, es por la persona. El año pasado también era iraní, ¿sabes? Yo no creo que el que sea iraní haya intervenido en que no gane. Yo creo que su figura de culturista underground es lo que interviene. Ya, lo que pasa es que la diferencia entre el año pasado y este es el tema de la guerra... El tema de que debió tener unas declaraciones... No, él no ha tenido declaraciones. Yo he escuchado... No, ha sido Rami, el de las declaraciones. ¿De los bombardeos sobre Gaza? Sí, ha sido Rami. Vale, pues ahí me equivoco. Sí, ha sido Rami, vale. Por eso yo creo que no ha venido a la Olimpia, dijo una polla. Bueno, a Rami ya le tenemos un poco como... A Rami le pidieron la sanción y a Kamal también. Y de hecho le dijeron que no podían hablar de estos temas. O sea, no puedes ni hablar. Es que es acojonante este deporte, si lo piensas, ¿eh? Sí. Bueno, está pasando en otros deportes, que ha habido... Esta semana han hecho un jugador de un equipo de Alemania... O sea, ¿tú crees que no le perjudica ser iraní? Hombre, yo creo que... Derek no es posible que... Creo que no le beneficia.
Pero Derek no es posible que tenga todos los requisitos para ser una persona idónea para crear un legado de cara a próximos años. Sí, es un excelente producto, pero yo no creo que le perjudique. Rami ganaba el Olimpia siendo egipcio. Yo creo que le perjudica más su personalidad que el ser iraní. Sí. Porque incluso bien gestionado, Irán es un mercado del culturismo gigantesco. Es el país con más practicantes de culturismo. Ya se ha visto, han tirado las cuentas. Joder, fíjate. Joder, de hecho, hablando ayer con un amigo mío, con Juiz de Bodybuilder, me decía, mira, una publicación de una cuenta iraní, 400.000 likes. Un post de Hadi Chopan, 400.000 likes. Fíjate. A mí me gusta mucho, tío. A mí me gusta mucho, es un tío muy trabajador. Me transmite, tiene también mucho ruge, tío, en el escenario. Sí. Es un tío muy motivado. Sí, eso sí. Está guay, tío. En amateur era igual, ¿eh? Yo cuando le veía en amateur era igual. Vale, Derek. Niño, tiene 30 años. ¿Cuántos tiene? 20, será como Joan, 26 o por ahí. ¿26? Es que aquí hay Olimpia para mucho. Dios, me pasa con Josema, 21 le veo, digo, es mi padre. ¿Sabes? Sí, 21 años. Niño prodigio, podríamos decir. Sí. Porque este es muy bueno, ganó en 2012, subcampeón en el Open el año pasado, en su debut. Hay quien está diciendo, es el primer tío que gana en las dos categorías de Olimpia. No debería decir yo esto. A ver. No debería decir yo esto. ¿Qué pasa? Pero el primero fue Franz Zanen. No te gusta, entiendo. Te parece muy flaco. Le tengo que reconocer el mérito que Franz Zanen ganó en Open y ganó en ligeros. Será extremadamente bonito. Ya. Para ti no representa Zane. La drogodependencia. No representa el culturismo como tal. Le ves muy, muy flaco. Siempre dijeron eso, ¿eh? ¿No? El Choche dijo: me ha ganado un pollo. Un pollo, sí. No sé cuánto, 80 y no sé cuántos kilos. Le odio a Zane. Pero eso es precioso. Odio a Zane y a todo lo que representa. Pero es a nivel estético, es precioso. Mucho más bonito. Yo me quedaría mil veces más con el físico de Zane. ¿Que con quién? Que con cualquiera. ¿Que con cualquiera? Pero porque yo, mi prisma es casi sin esteroides. ¿Sabes? Zane decían que iba loco, ¿eh? No, claro que se metía, pero quiere decir, Zane está mucho más cerca de algo asequible. Pero que Zane en su época, decían que, era, y que en su época iba loco, ¿eh? Con las cantidades que metía. Sí, ¿eh? Sí, le llamaban el científico o algo así. O... Iba loco. Muy bonito, tío. No. No, ¿eh? Carente no es bonito. Carente no es bonito. Pero es que tú eres un amante del culturismo en su máxima expresión. Sí, yo soy el culturismo bizarro. Claro. No, pero a mí yo sé valorar un físico bonito, ¿eh? O sea, a mí, por ejemplo, culturistas, para mí Fred Wheeler es el físico. Y es un físico eminentemente bonito. De hecho, a mí me gusta el Fred Wheeler ligero, que no el Fred Wheeler de 115 kilos. O sea, yo sé reconocer un físico bonito. Pero es que yo a Zane lo veía carente, no bonito. ¿Has mamado tu culturismo de esa época mucho? Hombre, porque al final has tenido que tirar de... Yo conocí a Salvador Ruiz. Yo trato con Salvador Ruiz, que era competidor de esa época. Se convirtió en Sudáfrica con Arnold y tal, tío. ¡Fua! Competí con el Chache, eso tiene que ser... Claro, tío, yo conocí a ese culturista. El Chache es un ser mitológico. Pues mira, he hecho unas cosas, tío, que... Yo, ¿sabes? Que soy un tío... Me considero un tío que soy... Mantengo ciertas reglas. Y he hecho una cosa, tío, este fin de semana, que eso ha sacado la polla... Bien. Para bien. Hostia, que hables tú bien de Choche. Para cuidado, bien. Porque todo el mundo, tío, 75 pavos de. Otra vez 75 pavos del streaming del Olimpia. ¡Fua! Con una calidad paupérrima. Pero paupérrima. Y sale Choche antes de ayer. En plena vorágine que todo el mundo quejándose del streaming, ¿sabes lo que dice? El streaming del Arnold lo pago yo, gratis para todo el mundo. Toma ya. Como el año pasado, ¿te acuerdas? Que lo queréis usar para vuestras redes, lo usáis, me cago en Dios. Dios. Promocionar el culturismo. Se nota que vaya yo, ¿eh? Se nota que está en esa fase final, sí, de que le da igual todo. Sí, va, con la polla al viento. Yo creo que ahí hay más. Sí. Yo creo que en esos movimientos hay más. Marketing. Choche ya, por lo pronto, el año pasado, vetó al hijo de Manion de pisar el horno, ¿eh? Dijo, tu hijo aquí no pisa. Fua, me encanta a mí esas cosas. A mí me mola mucho. A mí ese rollo cacique, a mí ese rollo de vaquero me mola mucho. Total, sí, me encanta. No va a venir, el campeonato mío no viene. Sí. No, pero que no viene. ¿Pero cuáles eran sus motivaciones? Ah, bueno, ha habido un escándalo sexual de la NPC. Buah, estas cosas. Eso salió en el Washington Post y todo. Ajá. Y en plena vorágine, luego creo que ha quedado en nada, pero en plena vorágine Choche dijo, escucha. A tomar aquí, en mi rancho no. Aquí no se folla. Aquí en mi rancho no. Aquí estas cosas no. Y no le dejo entrar, ¿eh? Al hijo de Manion, ¿no? Que es el fotógrafo oficial. Hostia puta. Por eso te digo que ojo.
Tenemos que hacer un especial Choache, ¿eh? Es que no... Que haber hecho cuando vi el documental, que lo vi hace poco, ahora se me ha olvidado ya. Pero yo lo vi, pero solo vi el primer episodio. Y muy interesante, ¿eh? Sí, está bien. Muy interesante, tío. Especial Choache va a molar, ¿eh? Yo conocí a Albert Busek, que estaba hablando en el documental. Yo lo conocí en persona, Albert Busek. Ni idea. Que fue el que él en su primer gimnasio, uno de sus primeros gimnasios. Ni idea. Tenemos que hacer especial Coleman y Choache. Que sí. Bueno, también y Dorian, podemos hacer muchos especiales. Dorian, sí. Dorian, vas a estar todo el rato con erección. Uf. ¿Cómo te gusta, eh? Uf. De Shadow. Oh, madre mía. ¿Cómo te gusta? Dorian Herdios. Sí, ¿eh? Sí, para mi sitio. Pues lo haremos. ¿Qué más tenemos? ¿Ya está? Sí, lo vamos a dejar aquí. Bueno, cuéntanos algo. ¿Yo qué quieres que te cuente? Lo que sé. Me voy de Madrid, patrón. Madre mía. Fue esta ciudad, tío. Te lo dije cuando me fuiste. Es estresante. Te dije, esto es una ciudad caníbal. Yo digo, ¿cómo me puedo estresar si yo llevo mis propios ritmos? Pues me estresa, te tío. Estresa. Salgo a la calle con toda mi tranquilidad y todo el mundo pitando. Más rápido. Todo atascos, todo. Da igual a la hora, da igual a la hora que haya. Tío, hay coches por la calle, cualquier cosa. Como yo no tengo prisa, pero el ver a todo el mundo con prisa me acelera. Está obvia. Los chavales te chocan por la calle. Sí. ¿Qué le pasa a esta ciudad? ¿Están enfermos? Es una ciudad caníbal, tío. Yo siempre lo digo, tío. Literal. Es una ciudad que te devora. Literal. A mí no me gusta. Va a ser el metro. Bueno, voy a aparecer aquí. Va a ser el metro cagado casi. Es una ciudad muy... Es que es lo que me pasa, está lo que me pasa a mí, que yo tengo toda la pinta de guiri, ¿sabes? Cuando tú me ves en el metro, cualquiera te diría, ese ha cogido el metro 5 veces, ¿sabes? Porque voy así, mirando las paradas mogollón, y veo a todo el mundo en plan así, fuah, con ese rol que lleva de viajar en el metro a diario. Yo antes viajaba mucho en metro, antes iba así, yo iba al instituto en metro. Pero el metro es un sitio chungo, ¿eh? ¿El qué? El metro es un sitio chungo. No, así tiene más cámaras. Pues que... Cuando tenía gente al metro... Pero cuando vienes de fuera choca mucho la diversidad, tío. Mira, yo antiguamente... yo iba al gimnasio que estaba... es que de ese metro había líneas que eran muy jodidas. La línea 7, que la llamaba... Había líneas de metro y líneas de autobús. La línea 7 la llamaba la línea de los muertos, me parece. Y hacía... Era de Avenida América a Las Musas, ¿no? Que eso es el final de San Blas. Y pasaba por Simancas, Suances, San Blas y Las Musas. Y ahí había poblados de venta de droga. Y escúchame... Eso era... ¿no? No, la gente se iba drogando en el vagón a... Allá a tope, ¿sabes? Flipa. Se iban al lado, se sacan el papel de plata y ahí fumando y tú ahí flipando. Claro, yo iba a judo. Iba a ayudar. ¿No había cámaras por aquel entonces? Muy poco. Antes no había casi seguridad en el metro. Antes el metro sí era... Sí. Pero aún con cámaras ha habido imágenes de gente pegándose y las movidas. Quiero decir que las cámaras sí son disuasorias, pero hay gente que le da igual todo. No, a mí me ha tocado... tener persecuciones en el metro de chaval, de gente a pegarme y yo corriendo como una liebre. Pero como... Rollo en plan, entras sí, y se cierra. Sí, sí, además una vez me pasó así, tío. Una vez me pasó así. Pues es una liada, pues si entras y justo entra el otro. A mí una vez me pasó así en el metro, en el transbordo de... Uno de los transbordos más largos de Madrid, que es el de Nuevos Ministerios, tío. Me corrieron todo el puto transbordo y además hice... O sea, vi el tren y hice así... Me tiré y se cerró y dije... ¡Wow! Como las películas, tío. Porque dices que se cierra y se vuelve a abrir. Ya. Y dije, no, por favor, que no se abra. Y ya cuando se me dije, uff. La fría. ¿Y hiciste la de ponerte así en el cristal mientras se va y los... No, no quería ni mirar. Y los otros fuera, sí. No quería ni mirar, tío, porque digo, como se abra, a ver qué digo. Pero sí. Especial patrón, anécdotas perturbadoras, ¿eh? Vamos a darle un día. Vamos a dejarla aquí. ¿Ya estaría? Sí, porque si no se nos va a cortar. Sí. Chicos, espero que os haya gustado muchísimo. En la descripción, las redes sociales del Patronius. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao.